Hola, yo leí el libro de Horacio Clemente que se trata de la gallina en el huevo duro, que un señor se la robó y se la llevó a su casa y la puso en una jaula y el otro día tuvo un huevo. El señor lo recogió y se lo mostró a su mujer. Su mujer le dijo que lo tire porque estaba duro y al otro día siguiente la gallina tuvo dos huevos más y el hombre lo recogió y se lo mostró a su mujer. Y su mujer también le dijo que se los tire porque estaban duros y el señor se enojó con la gallina y la quería matar. Y la señora le dijo que no la mate para que abran un restaurante de los huevos duros. Y al día siguiente, cuando abrieron el restaurante, y llegaron tres personas a buscar huevos. Y el señor le recogió los huevos de la gallina y se los vendió. Y al otro día empezaron a llegar más y más y más. Y la gallina un día tuvo huevos pasados de agua. Y al otro día tuvo huevos fritos. Y la gallina se empezó a hacer famosa por sus huevos. Y ella cacareaba cuando ponía sus huevos. Y de tanto cacarear, el gallo que vivía con ella la escuchó. Y ahí nomás. Y se lo recomiendo a las personas que le gusten los animales.